Gustavo, saludos otra vez a Nikon que se están conectando otra vez, saludos a todos aquellos que se están conectando al live y les reitero mis disculpas de la semana pasada por los problemas que se, o de la semana pasada, para ser exacto, del día lunes que no se pudo hacer la transmisión porque pues el invitado del momento se enfermó, tuvo un fin de semana bien difícil y pues me escribió en privado y me dijo que no estaba apto para estar en vivo. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver cuándo reiniciamos otra vez la fecha, cuándo repautamos la fecha. Ya le mandé la invitación a la profesora Cofeína. Cofeína, por acá, ¿dónde está Cofeína? Cofeína. Profe, profe, acepte la invitación. Doctora, doctora, le estamos esperando, doctora. Vamos a ver qué pasa con la doctora. Hola, gracias por la invitación, no, gracias a ustedes por entrar al live. Nikon Douglas, aquí está la profesora, saludar. Vamos a ver si, profe, si usted, doctora, si usted tiene la oportunidad, usted mándeme la invitación para yo aceptarlo usted en el live, porque a veces cabe la posibilidad de que usted está mandando la invitación y yo también, y nos quedamos, como quien dice, enredados en el papagayo. Entonces vamos a cancelarla aquí, ¿verdad? Usted trate de que yo le reciba su invitación, profesora. Cuando usted entra al live, dice conectarse al live en vivo, profe. Yo creo que está perdida la profe porque es primera vez que se va a conectar, pero no importa, poco a poco. Vamos a intentar que poco a poco la profe se pueda conectar. Vamos a, aquí está. Ella está mirándonos. No, ¿me estás viendo, doctora? Saludos a Lighting Coffin. Creo que la profe no me ve. Tirín, 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 tirín. Profe, sálgase del live y entre y cuando diga, cuando vuelva a entrar, dice, enviar invitación. Usted me envía la invitación y yo la acepto. Porque la invité y por lo que veo, no se puede conectar. Ahora sí. Aceptar, vamos para allá, ahí está cargando poco a poco. Dice que está tra ahora sí, bendito sea el creador. ¿Me escucha, profe? ¿Ah? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me logra escuchar? La veo, pero se me congeló la imagen. Creo que tiene un poquito de problemas con la conexión. ¿Me escucha? Hello, hello, hello. Aló, profe, ¿me escucha? Hello, profe, ¿me escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa, profe, es que tiene problemas de conexión. Ahí. Ahí se ve y Bien. se le corta la señal y se vuelve ahí la señal, profe. Se está cortando la señal, profe. Y yo creo que es el internet que Creo está que muy mal. sí, creo que se va a tener que acercar un poquito más al router donde tiene la señal, profe. Ahí, sinceramente. Tranquila. Con calma, que eso es normal, Ya. eso no pasa nada. Estamos en vivo y así pasan las cosas en vivo. No, sí, ya. Aquí estoy mejor porque sí está lloviendo muy duro. Y no. Ok. Bueno, cúbraseme primero de la lluvia. Saludos primero que todo a todos los que están entrando al Instagram Live. Primero que todo, Hola, ¿cómo profe, estás? relax, relajadita, relajadita. Que estás nerviosa, que estás, sé que es tu primer live con las redes sociales. Sé que estás en este mundo que no es tan fácil. Si quieres, puedes acomodarte mejor para que no se te mueva la cámara, profe. Con tranquilidad. No, ya. Ya estoy lista. Bueno, vamos a intentar que en la medida que se pueda agilizar el internet, pues poco a poco se vaya conectando la gente y poco a poco pues se vayan agregando más a la transmisión. Pero
Primero que todo, profe, ¿cómo pasó el feliz año? Ya después de un mes. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Ok. Primero, nervios. Nervios hacia afuera. Relax, que estás nerviosa. Usted es una doctora, usted es una cirujana, imagínense. La doctora a la cual estamos entrevistando es una gran cirujana en Colombia. Y primero que todo, y antes que después, primero le mandan saludos por acá. Cabo de USA. Saludos de Miami, profe, me mandan. Por aquí le dicen también, saludos desde... Tic, tic, tic. Por aquí leí un mensajito antes de que nos conectáramos que decía, eres la más hermosa de todas las profesoras. Bueno, si usted lo dice, así será. Muchas gracias. Por acá dice también, Mini Mini Johan Ramírez, creo que o Johanna Ramírez. Saludos a la profe, la más hermosa de todas. Bueno, saludos a todos aquellos que se están conectando. Y Luisa, primera pregunta, que no es pregunta, sino una introducción. ¿Quién es la doctora del café, la doctora Luisa? ¿Quién es? Bueno. ¿Cómo empezó en este mundo del café? ¿Qué fue lo primero que hizo antes de ser cafetera? Porque sé que eres doctora. Introdúceme un poquito ahí en ese mundo tuyo de ese cambio tan radical de ser doctora a enamorarte tanto del café. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Santos, soy médica de aquí de Colombia, vivo en Pereira, en el centro del eje cafetero de Colombia. Llevo 4 años, pues toda la vida me ha gustado el café, pero llevo 4 años con mi empresa que se llama Cofeína Café. Salud. Mi amor por el café empezó por mi papá, la familia, pues mi papá y la familia de ellos, de mi papá, pues tenían una finca cafetera en Santander, ellos son santanderianos, y pues trabajaban con el café, y mi papá siempre me inculcó el amor por el café, y que probar, y que preparara, y todo, bueno. Pero hace 4 años que empezó como el boom del café de especialidad, aquí en, pues al menos en esta zona, empecé a visitar cafés, y como como con el interrogante, ¿qué es el café de especialidad? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo hacer un buen café? Después quise aprenderlo para hacerlo en mi casa y pues para mí. Entonces empecé a tomar cursos con diferentes instituciones. Empecé con el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje de aquí de Colombia. Luego hice un curso en la Escuela Gastronómica de Occidente, EGO. Luego me certifiqué con la SCA, con Gustavo Valderrama. Y luego, y el año pasado terminé, pues el último curso que he hecho es con la RAP Eje Cafetero, que es de la Gobernación de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, que es como el eje cafetero principal de acá, pues el eje cafetero de Colombia, y nos graduamos casi 160 baristas, hicimos un curso de casi 6 meses, quedamos todos como barista de talla internacional. Entonces esa ha sido la última experiencia educativa que he tenido en cuanto al barismo y el café. ¿Y por qué? Porque quiero hacerlo bien. Primero porque quería hacerlo bien. Y luego porque quiero enseñar todos los beneficios que trae el café, el consumo de café de especialidad, y enseñar a prepararlo, enseñar a la gente que le cojan amor al café, que aprendan a prepararlo, a molerlo, que aprendan los diferentes métodos, y si no tienen métodos también que aprendan cómo se prepara si no tienen un método. Todo, quiero enseñar, quiero compartir esta pasión con la gente. Bueno, Luisa, aquí entre todos, pues para que sepas, eres la tercera mujer entrevistada aquí en la Ruta del Café con el Pulpo. Tuvimos el placer de tener una de las más eminentes catadoras en Venezuela, la profesora Mirna. También estuvo una de las más importantes profesoras del mundo del café en Venezuela, que se llama la profesora Janina, en la Coffee Teacher, como le dicen. Ahora te voy a llamar la Coffee Doctor. Estás bautizada a partir de hoy como la Coffee Doctor. Y tú sabes que desde el principio te lo dije cuando te vi en aquel momento en la competencia de cata, que sé que fue algo bien difícil para ti, fue algo bien forzado para ti, fue algo, un triunfo en tu vida, que quizás no fue el primer lugar, pero a veces cuando uno está entre esos 3 primeros lugares, piensa de que es lo mejor y que va a mejorar. Por otra parte,
La dinámica de nosotros aquí es bien sencilla, bien sencilla. Mira, normalmente yo hago cinco preguntas. Entre pregunta y pregunta tratamos de saludar a los que están conectando, que gracias a Dios ya van más de 30 cuentas conectadas y más de las que se han conectado y van entrando y saliendo. Por otra parte, también en ese momento, cuando tú se haga la pregunta, o sea, se te haga la pregunta, si alguno, no sé si tú tienes algún tipo de problema, si alguno de los que están oyendo o están en sintonía, te quieren hacer algún tipo de pregunta y tú estás de acuerdo, pues se hace la pregunta al aire. Sí, Son claro. cinco preguntas, cuatro preguntas que son las que yo le hago profesionalmente a las personas del mundo del café. La última pregunta es una pregunta incógnita mía, muy, muy comprometedora. Puede ser sí, puede ser no. Y normalmente le metemos un poquito de picante haciendo una curiosidad. Mira, por ahí te dijeron, Andrés Lima, bautizada a partir de hoy la doctora del café. Ya, quedaste como la doctora del café, bautizada por el pulpo. Y hay una pregunta que yo siempre, como quien dice, intento que se vuelva picante, que es alguna curiosidad buena o mala que haya pasado en Colombia en el momento, en este tiempo que tú has tenido como instructora o estado en el mundo del café y tú digas, bueno, mira, pasó esto que fue difícil, pasó esto que fue interesante. Esa es la dinámica de la entrevista. Vámonos de una vez para que, bueno, vamos a saludar antes de empezar las preguntas y saludamos a toda la gente, Café Mora que se conectó, Sandra Parra, John Varela, Chacín Lizaida, yo, Café.com, te mandan saludos directamente desde Quito. Ya te voy a decir quién fue el que te mandó saludos desde Quito. Dice Nico Douglas, saludos de la ciudad de Quito a todos y especialmente a la profesora Fernanda. También Miguel se Gracias. conectó, Combatientes Montaña Blue Coffee, hello desde Miami. Perdón, saludos a John, saludos a otra persona por acá que te está diciendo que fue el halago que te dio, que te bautizó como dijo el pulpo. A partir de hoy ya la doctora se llama la doctora del café. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que le haya gustado eso. Bravo, doctora del café. Saludos desde Clip Urbano, desde Medellín. Saludos de Medellín. Y dice por aquí, Mimi Joana Hernández, me encanta eso de la doctora del café. Bueno, Luisa, está como yo cuando me bautizaron el pulpo, que ¿por qué me decían pulpo? En algún momento lo voy a explicar. Pero a partir de hoy eres la doctora del café directamente de Pereira, Colombia. Me gusta. Gracias. Saludos de Dubái. Wow, Andrés Salinas de Hola, Dubái. Bueno, Andrés. pregunta. En el poco tiempo que tienes en el mundo del café, pero también que sé que en el mundo de ser doctora, de ser cirujana, te ha tocado enseñar mucho. ¿Qué es lo más difícil, doctora del café, cuando uno enseña un arte, una carrera o algo al cual tú quieres que sea bien impartido? De pronto lo más difícil es llamar permanentemente la atención del alumno para que aprendan bien ese arte y para que entiendan bien los conceptos, sobre todo de café con salud, ¿sí? Inclusive yo di una charla hace poco, un grupo grande, y toca ser muy claro, muy conciso y muy práctico para que la gente, las personas que no son del área de la salud, entiendan bien cómo funciona el café en su organismo. Es esa parte, sí, y que la gente no se aburra escuchándolo a uno cuando uno habla Salud de con mi neurotransmisores, de pequeña hormonas, taza de café. y de todo eso. Entonces, que la gente no se aburra escuchando sobre café y salud y sobre los términos de pronto médicos. No meter tanto término médico para que la gente entienda y la gente se enamore del tema. De pronto eso ha sido como el punto más difícil. Y otra cosa es que a lo largo de estos 4 años sí me he dado cuenta que este mundo del café era muy de hombres, ¿sí? Entonces, para uno como mujer, sí es más difícil la entrada. Toca ser más persistente, demostrar
conocimientos, práctica, las ganas y todo, porque sí es un mundo, o era, más de, solo como muchos hombres y pocas mujeres. Entonces, también he visto esa dificultad en estos 4 años. Bueno, lo que pasa es que en los últimos tiempos siempre hemos tratado, o las mujeres han tratado, y las felicito a todas aquellas que intentan cambiar ese ámbito de que nada más el hombre es el que tiene derecho a hacer una u otra cosa. Pero en este caso, como es un mundo tan dinámico y tan cambiante, pues en todos los sentidos hoy en día tú ves mujeres camioneras que nunca lo eran, o Todo, mujeres en bachateras que todo. nunca lo eran, o muchas cosas que se han equiparado. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, recuerdo que cuando tú veías a una mujer jugando fútbol, y ahora existen ligas importantes en Europa y principalmente en los países más futboleros, y se ha equiparado eso de que así como el hombre tiene derecho a hacer una cosa, la mujer también tiene derecho a hacer una cosa. Y creo que es lo más fantástico de todo, intentar pues que haya equidad entre todos. Tú sabes que tengo una curiosidad, mi curiosidad. ¿Por qué la doctora del café accede a ser parte de Mundo Barista? No, como te conté, quería hacerlo bien. Esa fue la principal motivación. No, dos motivaciones. Primero, mi papá, ¿me escuchas? Sí. Primero, mi Señor, te papá, escucho perfecto. que me inculcó el amor por el café. Y segundo, quería hacerlo bien, quería perfeccionar el arte de hacer café, aprender bien las técnicas, los métodos, y por supuesto en todas las clases pues le van enseñando a uno de cultivo, el beneficio, todo el mundo del café. Entonces todo se va añadiendo al conocimiento, pero la principal motivación fue eso, perfeccionarme en el arte de hacer café. Y luego No, no sí, me ya pues todo lo que entendiste dices. la curiosidad. La curiosidad es A ver. ¿por qué accediste a ser parte de Mundo Barista WhatsApp? Ah, ¿contigo? Porque me insististe mucho como 5 veces. Me mandaste la invitación, primero varias veces. Segundo, vi que el grupo estaba creciendo, que era un grupo bueno, No grupo, la comunidad. una comunidad muy buena. Vi que mucha gente que especialista del café estaba integrándose a la comunidad y todo yo, está llamativo, está bueno el grupo. Entonces, esa fue la curiosidad pues la invitación que tú me enviaste varias veces y ya cuando vi que estaba creciendo la comunidad y con buenas personas del mundo del café, entonces accedí a ingresar a la comunidad. Amor, trata de poner el teléfono en un sitio que no se te mueva porque vibras mucho, mi amor. Lo tienes en la mano, ¿verdad que sí? Sí, porque como me tocó venirme del Ok. comedor porque no hay señal. Trata de buscar algo. Vamos a tomarnos 2 minutos, un momentico, que puedas colocar el teléfono para que tú misma te sientas cómoda, mamá. Porque si no, te vas a Gracias. cansar No, 40 minutos con el teléfono en la mano. gracias. Con paciencia. Señores, y bueno, saludos. Vamos a esperar que la doctora se siga conectando tranquila. Opa, me subió el volumen. ¿Escuchas? Ok, bueno, a lo que me refería era eso. Cuando yo te dije, yo sé que hay personas que en el Instagram quizás me han escrito y me han dicho: no, eso es una trampa, no, eso es un virus, no, eso es, no sé qué te puedo decir yo, un chantaje, porque he escuchado tantas cosas de las personas y tienen razón, porque ya, ahora soy yo que tengo problemas con el audio. Vamos a apagar esto. Bueno, entonces al final del día, Luisa, yo trato de insistir porque esto es un proyecto que yo creé casualmente hace 3 días atrás. Cumplió 6 meses Mundo Barista. Mundo Barista Instagram, y la intención es seguir creciendo. La intención es seguir evolucionando. Y al final de la entrevista, por eso fue que te dije que me guardaba una pregunta. Y esa pregunta es extremadamente importante. Pero bueno, por otra parte, cuando has enseñado, ¿qué es lo que da más de enseñar? Ver la curiosidad y la alegría de la gente cuando entiende muchas cosas
que no entendían, que uno explica, y que, ver que la gente entendió y ingresó ese conocimiento y quedan satisfechos con el conocimiento. Yo creo que esa es la principal alegría, ver que a la gente le gusta. Eso es difícil, porque sabes que a veces cuando hablamos del término enseñar, hay momentos que uno, ¿verdad? Que yo creo que la parte negativa de cuando se enseña. Yo no he tenido la oportunidad de enseñar como tal, pero he estado en el mundo donde se tiene que enseñar. Y a veces hay gente que entra al mundo del barismo porque una compañía le paga un curso, porque una compañía de café lo obliga a tener que estar en línea a lo que está la moda del café en el momento, y que tú dices, wow, ¿será que realmente esta persona tiene interés de aprender? ¿Será que realmente esta persona tiene ganas de aprender? ¿O simplemente va por cumplirle a la compañía? Creo que esa es la parte más difícil de enseñar, Luisa. Sí. Bueno. Es cierto. Saludos, vamos a mandarle saludos. Seguimos aquí con la doctora del café. Por acá te dice Cado USA. Es una tremenda luchadora y una mujer muy emprendedora. Amén. Por acá te manda saludos Anderson, te manda saludos Liliana, te manda saludos Víctor, Sandra Parra, te manda saludos Ivanchi, te manda saludos Lucero. Ese de Lucero me gustó porque le puso un punto en el medio. Te dice María Quintero, qué hermosa estás. Amén. Y por otra parte también te manda saludos Nati Sánchez, te manda saludos Alejo Enrique, todos los que están comunicándose y todos los que están conectándose en la Ruta del Café con el Pulpo. Saludos para todos aquellos que son parte del Instagram de la profesora y por supuesto de la Ruta del Café con el Pulpo y Mundo Barista. Bueno, tercera pregunta y fácil. Esta es una de las preguntas más fácil y coquetas, como quien dice, que siempre le pongo yo a las personas. Y Luisa tiene 4 años en el mundo del café. ¿Cuáles son sus 5 principales admiradores del café? ¿Quiénes son aquellos que tú dices, coño, esos son los que me llenaron como barista, esos son los que me han inspirado y necesito seguir inspirándome con ellos? Primero, Diego Campos, el campeón mundial de lo café tengo, que nos representó. Lo tengo por ahí y se me está escondiendo y me tiene miedo. Y por ahí Federico lo puso en 3 y 2 y no quiere y no sé, no me da como miedo. Te voy a comprometer a que me lo invite a Mundo Barista. Lo admiro mucho, un duro, dio todo y le fue excelente la representación que hizo de Colombia en el mundial. Excelente la presentación de él. También admiro mucho a Edwin Tasconi, tal vez no fue el campeón, pero lo hizo excelente y aparte de eso me parece una persona muy, muy humilde y muy sencillo, muy alegre, hace todo con mucha pasión, también lo admiro muchísimo. Admiro mucho a Julián Duque, el de la Gaitana, lo quiero mucho, es mi amigo. Yo está en Mundo Barista, creo, si no me equivoco, Gaitana. Él está en Mundo Barista. Saludos a Julián, y lo quiero mucho. Y es una personota también, y él está representando mucho a Colombia también en el exterior, y capacita personas para que vayan a competir representando a Colombia. A Gustavo Valderrama, me parece que es de los mejores educadores de todo el mundo del café aquí en Colombia. Gustavo Valderrama es excelente, sabe muchísimo, comparte su conocimiento todos los días él monta reels, presentaciones, publica, enseñando, compartiendo todo lo que sabe. Me parece que es excelente también. Y por aquí en Pereira, admiro y quiero mucho a Daniel Henao, que es el director del clúster de cafés especiales de aquí de Risaralda. Se le ve la pasión también por el café y lo admiro mucho también. Y alguien que esté en el exterior, que tú digas, de habla inglesa puede ser, o no sé, panameño, mexicano, venezolano, español, que tú digas, mira, yo lo sigo en las redes sociales porque este es un tipo excepcional en el café. ¿Recuerdas alguno por ahí? No, hay varios. Andrés Salinas, por ejemplo, que está en Dubái.
nos representa muy bien allá en Dubái. Ahorita también se fue, está Edwin Rincón, está en Dubái también representando a Colombia. Así, pues, que internacional, más que mucho todos los campeones del barismo, el último que fue, creo que fue un australiano, y hay una coreana también, que no me acuerdo en ese momento del nombre. Hay un puertorriqueño que está en Mundo Barista, que fue el que ganó el campeonato de Artelate el año pasado. Los de Artelate también, los de Filtra, no, todo, es que hay muchísima gente del mundo del café. Los nombres no me acuerdo bien en este momento. Hay los australianos Hay espectaculares muchos, hay muchos. ¿Qué preguntan y los de Dubái. por aquí? La profesora, perdón, la Café Mora pregunta: saluda a la doctora del café. Ya te bautizaron como la doctora del café. ¿Aún ejerce la medicina? Preguntan por aquí. Sí, claro. ¿Cuál es tu especialidad de la medicina, Luisa? Pero soy, trabajo desde hace 20 años en ayudante a quirúrgica, trabajo solo en cirugía, y en el momento estoy trabajando en una clínica que se llama la Clínica Confamiliar de acá de Pereira, que es una clínica de tercer y cuarto nivel, o sea, de cirugías de alta complejidad, con excelentes compañeros, que por ahí veo a alguien, a unos ahí que están en el video. Trabajo solo en cirugía y ejerzo todos los días prácticamente. Me toca trabajar. En Debo estos trabajar. 30 minutos, que llevamos de entrevista, ¿cómo te sientes? ¿Cómo No, sientes ya. esta entrevista? Ya no estoy tan nerviosa. Sí, Ya. estabas extremadamente nerviosa desde el principio y tranquila, tranquila, que eso sí suele pasar cuando uno va al aire. Yo tengo la dicha de hace mucho tiempo trabajar en lo que es las redes sociales, en la radio. Obviamente la radio no es lo mismo que estar en una pantalla frente a otra persona, pero uno trata pues de normalizar esos nervios, porque al final te pone más nervioso y literal la enrolla, por no decir la palabrota. Mira, hay una curiosidad de parte mía. ¿De dónde salió esa idea de decirle a tu página cofeína? Porque suena como a adicción. Sí, Cofeína. mira, la cafeína es de la familia de las antinas, que es de la misma familia de la cocaína, ¿sí? Es un estimulante del sistema nervioso. Al principio, el logo mío era una neurona con unas flechitas que quiere decir que hacía sinapsis con las otras neuronas cuando era una neurona en forma de café. Entonces, quería decir que cuando llegaba la cafeína a la neurona, hacía sinapsis con todas las otras neuronas, liberando neurotransmisores y empezaba pues toda la acción de la cafeína, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, el logo era un grano de café, como te digo. Entonces, no, no, entonces, buscando el nombre, cafeína, pues es el nombre normal del café. Cofeína ya lo llevaba un poquito más como a ligarlo a la salud, a lo que ejerce la cafeína en el sistema nervioso, por ser una xantina, por ser de la misma familia de la cocaína, por ejemplo. Entonces, de ahí nació el nombre, como meterle un poquito de ciencia al nombre de cofeína. Ya saben por qué a la doctora Luisa le dicen la doctora del café. Ahí la respuesta a todos aquellos que tenían la duda de por qué le dicen la doctora del café. Mira, sé que tiene muy poco tiempo, pero me supongo en el poco tiempo, y veo por lo que te reflejas cuando hablas, que has estudiado mucho el mundo del café. Saludos a Clara que se está conectando. Saludos a Cardamomo Café, saludos a Carolina NG, saludos a Alexander, saludos a Juan Salcedo y saludos a Iván Ivanchi, dice Luisa, Luisa, ayuda a romper muchos paradigmas del consumo del café. Ya tú sabes quién te dijo por ahí eso. Mira, primero que todo, antes de hacerte esta pregunta, te lo voy a decir por qué lo hago. Nosotros en el mundo del café tenemos baristas, tostadores, catadores, tenemos una doctora del café, tenemos un pulpo que habla de café, tenemos muchas personas al cual está en el ámbito del café,
pero que siempre, siempre tenemos en el olvido, y siempre lo recalco en todos los programas y no me voy a cansar de recalcarlo, que la parte más importante para mí, la parte más importante del café, es aquel que lo cultiva, el caficultor, el que se para 6 meses seguidos a ver cómo va el crecimiento del café, cómo va el crecimiento de ese arbolito que empieza a florecer, de ese arbolito que tira una cereza tan hermosa de tantos colores diferentes y que al final, después de un buen tostado, llega a una mesa. ¿Por qué te pregunto todo? ¿Por qué te doy esta apología del café? Porque si Luisa tuviera la capacidad de cambiarle algo al mundo del café en Colombia, ¿qué le cambiaría? Yo este año, sobre todo, lo he pensado mucho. No cambiaría, sino que, pues sí cambiaría. Incentivaría programas a nivel regional y nacional para que haya más apoyo al caficultor, tanto al caficultor como a los recolectores, ¿sí? Ellos son la base de todo, son la base. Sin ellos no hay café. De acuerdo. ¿Sí? Ellos son yo creo que todos somos un eslabón, todo el mundo del café está conectado, está ligado y todos tenemos que trabajar en conjunto para que esto funcione. Pero ellos son el eslabón y la parte más importante porque son el inicio, son la base. Yo mejoraría las condiciones, tanto para la producción de café, para que haya más cultivos, se cuiden más, incentivar al campesino y a los dueños de las fincas que cultiven más café y que, bueno, primero que lo cultiven y que lo puedan tener mejor, ¿sí? Ojalá con café de especialidad, incentivar más la producción de café de especialidad. Y segundo, pues, los recolectores. Los recolectores, pues, se les paga poco, hay escasez de recolectores por lo mismo. Incentivar, educarlos, ojalá que tengan mejores condiciones laborales. O sea, hay que arreglarlo porque eso va en detrimento, va bajando la recolección, no hay recolectores, entonces se pierden cosechas porque no hay quien recoja. Entonces, todo eso hay que mejorarlo, hay que hacer programas para que esa base tan importante arranque, esté bien, que esa sea, que desde que ellos estén bien, de ahí para adelante todo va a estar bien porque todos estamos conectados. Yo diría que agregándole eso que es extremadamente importante lo que acabas de decir, Luisa, pagar el valor justo de lo que vale el café. Pagar el valor justo de lo que vale el café. Porque siempre, en cualquier tipo de agricultura, vamos a estar claros, en cualquier tipo de agricultura, sea el rubro que sea, la agricultura es extremadamente difícil para todos. Y recuerden que sin un buen agricultor, un pueblo no crece como debe ser. Entonces, yo diría que lo mejor, lo más sano y lo más lógico sería que al caficultor se le pague el valor real de lo que él trabaja. Obviamente, podríamos decir que algunos tendrán un precio más caro que otros porque algunos tendrán una dedicación mejores que otros. Por ejemplo, el café Geisha. Yo te apuesto que el que cultivó el café Geisha tuvo que tener una dedicación extremadamente fantástica para haber creado esa especialidad de café, porque por algo se vendió un kilo en más de $10,000. Y entonces no de la noche a la mañana salió ese precio del café. Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay que valorar el trabajo del caficultor, valorar el trabajo del que recoge, valorar todos los eslabones, Luisa, todos los eslabones sin excepción. Mira, aquí hay un par de personas que te están escribiendo azaforadamente y que te quieren comentar. Por acá dice, Cabo Usa, Pulpo, yo te tengo la sexta pregunta. Doctora del café, ¿alguien especial con usted le ha deseado tomarse un café preparado por usted? Sí, contigo. Ah, bueno, contigo, no sé, conmigo. Bueno, eso lo preguntó Cado Usa. Ajá. Con él. Por otra parte, con él, ok. Por otra parte, aquí, ya va, que se me quedó pegado el cursor, dice, como siempre, saludos a Jesús Jerez. Jesús es uno de las personajes que siempre está siguiéndole. Él es caficultor, por eso siempre enaltezco a todos los caficultores. Y dice, qué bendición es tener ciencia
y academia dentro del café, ¿verdad? De verdad es una pasión en el mundo de las bebidas universales. Saludos a la doctora del café. Por otra parte, JP Valencia te manda saludos, Elkin Mora te manda saludos, dice John Valera, dice, hola, soy Jaime de Cali, saludos a Luisa. Cofreína, creo que lo dice porque es prima tuya o algo por el estilo. Cofreína del café, saludos al pulpo, felicitaciones por esta maravillosa mujer que degusta variedades del café y selecciona con toda una experiencia en el mundo del café. Saludos especialmente a Cofeína. Saludos. Bueno, se nos fue rápido, o se nos está yendo rápido el tiempo, llevamos 37 minutos, vamos a tratar de llegar a la hora, pero te voy a hacer curiosidades, te voy a hacer un par de curiosidades, un par de preguntas de curiosidades. Luisa, en los últimos 4 años que has trabajado en el mundo del café, ¿qué es lo más extraño, lo más raro, lo más pintoresco o el blooper más feo que has podido ver en el mundo del café? Que tú digas, coño, perdóneme la expresión, pero la regaron. Feo. Feo. A mí me gustan los temas candentes aquí y picantes. ¿Qué? Sin tapujo. Que tú digas, ¿sabes qué? Creo que eso no se tuvo que hacer en este torneo, eso no se tuvo que hacer en un tostado, me parece que deberían cambiarlo. ¿Qué es lo que ha visto Luisa en estos últimos 4 años? Yo he visto errores y todo, pero errores dentro de lo esperado. Pero okay. Así que yo ya algo feo y que más encima se me ha quedado grabado de lo feo, no he visto nada feo, de verdad que no. ¿Y lo que he ido a competencias? Y... ¿Qué curiosidad tienes tú que tú digas, mira, me pasó esto en este sitio y será que pasa o no pasa? ¿Será que fue cuando yo estuve? No, yo fui a Milán, a Italia, en el Congreso Mundial del Café del 2022. Y eso sí quedó muy grabado en mí porque primero llegar allá fue una experiencia, ver uno esos están tan grandes y gente de todo el mundo en ese mundial, fue una experiencia única. Estuve trabajando ahí y me llamó mucho la atención ver a los árabes que llegaban con pues con sus burkas, con sus trajes, con sus túnicas, todo eso. Con sus túnicas y todo, y llegar, y verlos llegar en grupos como dueños del mundo y todo, eso se me quedó muy grabado y todo, y seguían a la sala de negocios de café, porque iban era a comprar y a vender café, a lo grande. Entonces, eso me pareció espectacular, yo los admiré mucho, no dejaba de mirar, iba y me asomaba, me tomaba fotos de lejos. O sea, me pareció un mundo muy... ¿Te impactó en el mundo del café? En el mundo del café, ver tanto negocio que hay alrededor del café. Mucho, yo diría que mucho. Según tu punto de vista, ¿qué opinas tú de la famosa marca? Porque yo siempre tengo una mala costumbre de ser criticón. ¿Qué opinas de Juan Valdez en Colombia? Juan Valdez... La marca insignia de Colombia, ¿sí? Es la que, y su representante Juan Valdez, el que había antes y el que hay ahora, nos han representado alrededor de todo el mundo y aquí mismo dentro de Colombia también como el mejor café lavado suave del mundo. Y han hecho que Colombia sea visible en cuanto al café, ¿sí? A ver. Yo pienso que como todo está cambiando... A ver, te frenaste. Metiste freno de aire. Dale que vas en bajada. Todo está cambiando y están cogiendo y ha cogido mucha fuerza el consumo del café de especialidad, sobre todo por los beneficios que trae para la salud. Y también por el sabor, por el aroma. Ver los granos de café de especialidad, olerlos, recogerlos, hacerles el beneficio, tostarlos, molerlos, todo es muy diferente al café pasilla, al café con defectos, ¿sí? Como todo eso está cambiando, entonces las empresas, sobre todo esas grandes que representan el café, también han tenido que ir evolucionando
en las preparaciones y mejorar el café que ofrecen a los consumidores. Entonces, Juan Valdez es una empresa gigante, muy consolidada, representante de Colombia ante todo el mundo. Y ha mejorado mucho también el uso de los cafés que utiliza. Es una excelente empresa. Bueno, hablaste con mucho profesionalismo, y eso se te nota porque eres cirujana y porque lo has aprendido durante toda tu vida, que siempre hay que tener firmeza al comentar algo con respecto, sea bueno o sea malo. Yo, personalmente, soy el tipo de persona que cuando tengo que decir las cosas las digo sin filtro. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho primero que todo, te manda salud aquí, te dice Iván 79, dice, Luisa, ¿qué tan difícil es crear una marca de café en Colombia? Es muy difícil. Iván, hola, ¿cómo estás? Es muy difícil. Es difícil porque, primero, hay muchas trabas, mucha burocracia, mucho trámite, mucha competencia. No sé cuántos cafés están saliendo al día. Aquí en Risaralda, hablo por Risaralda, hay muchísima marca de café. Lo bueno es que hay café para todo el mundo y que hay café para vender y todo, pero sí hay muchas trabas y es difícil. Yo creo que toca ponerle mucho amor, mucha pasión y tener algo diferencial, no ser iguales a todos, sino tener algo diferencial que con el que tú le puedas llegar más a la gente, ¿sí? Y ser muy persistente, no desfallecer, porque si uno se cansa y esto ya no es para mí, no voy a seguir por este lado, pues no vas a lograr nada. Así de pronto no tenga todo el éxito al principio y así haya de pronto algún fracaso al principio, hay que ser muy, muy persistente y sobre todo cuando las cosas se hacen con amor y con pasión. Es difícil, pero no imposible y hay que hacerlo. Bueno, interesante respuesta para el señor Iván. Te manda saludos, Café Crack. Hola. Mira. Espérate, te digo, y más si es la bebida después del agua más consumida en el mundo. ¿Sí? Eso son más o menos. Eso tengo una duda en eso. Mira, siempre voy a decir esto. Tú que eres doctora, y obviamente habrás mandado cuanta vitamina en tus últimos 20 años de profesión, tú sabes que yo siempre me he puesto en contrariedad de que el café es el número 2 detrás del agua. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para mi punto de vista, es mi punto de vista, creo que en mis términos de lógica, el 100%, no diríamos el 100%, pero también tiene base. Pero el 99% de las bebidas líquidas provienen del agua, en excepción de la leche, que también viene del agua consumida por una vaca, por una chiva, por el animal que produzca leche. Pero tomando en cuenta que todas las bebidas son a base de agua, la más consumida a nivel mundial para mí es el café. ¿Por qué? Inclusive, si te pones a analizar, hoy en día los tés están usando cafeína, las bebidas energizantes usan cafeína, las bebidas gaseosas usan cafeína. O sea que si ponemos entre las 5 bebidas mundiales, que son agua, café, vino, Coca-Cola y bebidas energizantes, saquemos, y té, por supuesto, porque té es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, pero la base fundamental es el agua. Saca el agua y ¿quién queda el primero? El café. No, pues es que el agua, pero por lo mismo, o sea, ahí está confirmado que sí es el agua la mayor bebida, la que se consume mayormente en el mundo. Tú lo estás diciendo en este momento, el agua está en absolutamente todo, más encima el agua que se toma sola, ¿sí? En el mundo hay más o menos 2.500 millones de vasos servidos de café al día, ¿sí? Es la segunda bebida después del agua, pero pues por los datos estadísticos y lo que tú estás diciendo confirma que es el agua que es la que más se consume. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay mucho café. Yo diría que por eso que te digo, para mí es principalmente el café primero, porque vuelvo y te repito, sí, el agua es la base. El agua es la base para todas las bebidas. Entonces, si quieres clasificarlo en el orden después del agua, el primero para mí es el café.
O sea, indiscutiblemente que la base del agua y obviamente la bebida fundamental para el humano tiene que ser el agua. Pero el café es el mandón duro. Mira, por acá te manda saludos Carlos López, dice, saludos al pulpo, tengo una pregunta para la doctora del café. Ya estás bautizada como la doctora del café. No hay quien te quite ese mote, Luisa. Se acabó Luisa la doctora. ¿Qué nos ha faltado para hacer llegar a un buen café, una producción de café en Colombia para consumirla a nivel mundial y ser el más accesible en los precios? Lo que yo te decía ahorita, ¿qué nos ha faltado? Más educación, porque más, sobre todo más educación. Es muy triste que, por ejemplo, vengan turistas extranjeros acá a Colombia, por ejemplo, aquí al eje cafetero, y le pregunten a la gente, ah, ustedes son los que producen el mejor café del mundo, hábleme del café, ¿cómo? Y todo, no saben ni cómo se cultiva, yo ni lo cómo cultivo, es una mata. Pero no sé cómo. ¿Cómo promocionarlo, que los beneficios que trae el café? Yo pienso que hay que educar a la población, en general, a todo el mundo, sobre el producto insignia de nuestro país. Sí, yo creo que desde ahí, desde la base de la educación, de ahí arrancamos todos. Y lo otro, lo que decíamos ahorita, que haya mejores condiciones laborales, pues para el agricultor, el recolector y todo. Entonces también con eso se va a vender todavía más, se va a producir y a mejorar todavía más la venta del café. Así mismo es. Mira, para todos aquellos que, como la doctora del café es parte de Mundo Barista, les acabo de mandar la invitación a la gran comunidad Mundo Barista en Instagram también, en WhatsApp. Los que quieran ser parte de Mundo Barista en WhatsApp, ahí les acabo de mandar la invitación, pueden escribir en privado. Luisa, ¿cuáles son tus redes sociales, Luisa? @ cofeína con doble F _ café en Instagram. En Facebook, cofeína café y ya. Y próximamente la doctora del café. Y por aquí dice, regálanos los dos principales beneficios del consumo del café. Entonces, Iván, los dos principales beneficios. Uno, es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, sobre todo tomarlo en la mañana, ojalá 8 o 9 de la mañana, esperar una hora al menos después de levantarnos, mientras se regula las hormonas que van aumentando en la noche, bueno, el juego hormonal y todo. Entonces, ojalá una hora. No, yo duro 2 minutos después de que me paro. La mayoría de la gente. Pero no produce energía. Eso es un mito que hay del café. El café no produce energía, pero sí ayuda a que se liberen neurotransmisores que van y actúan a nivel de todo el organismo para que se libere energía. Entonces nos da la sensación que nos da energía. No libera energía, pero sí ayuda a que se libere más energía. Y segundo, el segundo beneficio más importante es que está lleno de antioxidantes, de polifenoles, que nos van a ayudar a la reconstrucción, reparación, antienvejecimiento de todo el tejido celular en todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por eso actúa en todo el organismo, actúa en el corazón, en el cerebro, en la piel, en los riñones, en el hígado, previniendo, disminuye el riesgo de cáncer, de eventos isquémicos a nivel cardíaco y a nivel cerebral. ¿Por qué? Por los polifenoles, por los componentes que tiene. Entonces, esos son los dos principales beneficios del café. ¿Café con azúcar o sin azúcar? Pregunta Cadousa. Mira, hay una cosa que yo pienso que los baristas sí debemos bajar la guardia en cuanto a eso. El ideal es tomar café de especialidad, y si tú te acostumbras a tomar café de especialidad, con el tiempo te vas a dar cuenta que el café no necesita azúcar, ¿sí? Porque pues trae su propio dulzor y todo, desde que sea un buen café. Lastimosamente en muchos cafés todavía, y venden todavía café pasilla, café de muy baja calidad. Yo pruebo el café donde yo vaya, yo lo pruebo, así no me guste, pero lo pruebo. Y muchas veces esos cafés tan horribles, tan pasilludos, necesitan, la gente le echa azúcar para podérselos tomar. O sea, yo los entiendo,
porque si están acostumbrados o tienen que tomar café de no café de baja calidad, pues para mejorarlo le echan azúcar. Y el mejor café es el que a uno le guste. Si a la gente le gusta con tratar de educar y de tratar de educar que consuma café. Pero si a la gente le gusta con azúcar, pues no, uno como barista, no, no le eche azúcar porque me dañó el café, no sé qué, no. Si a la gente le gusta con azúcar, pues que se lo tome con azúcar. Pero sí tratar de educar a las personas que ojalá que vayan educando poco a poco el paladar para ir quitando el azúcar, que con el tiempo van a dar cuenta que no necesita azúcar, desde que sea café de especialidad. Pero fíjate que es controversial porque, por ejemplo, yo estuve entrevistando a un barista muy famoso en Argentina y estábamos hablando del bendito café que usa azúcar, que lo envuelven en azúcar. Y él me decía, lo que pasa es que esto ya es una costumbre en Argentina y la gente no se ha acostumbrado o no ha tenido sería, yo diría que la cultura necesaria para cambiar ese punto de vista. Cuando tú te tomas un café tostado en azúcar, ¿te puedes imaginar la cantidad? Tú como doctora, ¿qué creerías que hay un café tostado envuelto en azúcar, Luisa? No, es que esos cafés que son con defectos les echan azúcar y otros y otras cosas para camuflar el mal sabor de esos defectos. Son cafés torrefactos, sí, son cafés que sí Horrible. llevan azúcar Ya lo y probé, ya tuve la oportunidad de probarlo y para que te estuvieras comiendo una pelotita de café quemado en azúcar. porque más encima el azúcar también se quema. Entonces, Evidentemente. queda una cosa quemada con azúcar y súper dañino para la salud, porque eso sí son procancerígenos, porque como están llenos de partes quemaditas, tostadas, eso sí puede producir gastritis, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer en la boca, muchísimas complicaciones. Y son los cafés que más síntomas te van a traer, que te da taquicardia, que sentiste arritmia, que no sé qué. Sobre todo esos cafés que tienen otros aditamentos, otros aditivos para camuflarlos, pero que también nos hacen mucho daño. Ahora te tengo yo una pregunta con respecto a todo esto de las mezclas. Se supone que, entre comillas, uno se debería tomar un café de especialidad y poco a poco acostumbrar al paladar a que no se le coloque azúcar. Pero aquellos que tomamos café con azúcar y con leche, ¿qué recomiendas tú? Porque, por ejemplo, hoy en día la marca famosa Nestlé, inclusive. Creo que se lo estuve comentando a Gustavo, no, perdón, se lo estuve comentando al profesor Federico Bolaños. Y saludos a Mario Jarajaravilla, que es uno de los próximos entrevistados que está en línea, dentro de 15 días va a estar con nosotros, profe. Y le digo yo a Gustavo, ¿cómo es posible que Nestlé haga un café instantáneo con azúcar y leche? Eso es pura costumbre de la gente de hacer café con leche, con café instantáneo. Claro que yo sí, yo personalmente, si yo voy a hacer un café con leche, yo, sobre todo para aquí, para mi familia, yo sí utilizo café instantáneo. ¿Cuál es la Porque me da mucho pesar diferencia? el proceso que le han hecho al café instantáneo. Lo han llevado a temperaturas altas, ¿sí? Para que quede así en polvito. Eso es un café quemado, de tostión altísima, quemados. Y luego pues para que se quede así liofilizado o granulado. Liofilizado es que luego lo bajan a temperaturas muy bajas. Bueno, igual son cafés quemados, porque o temperaturas muy altas, pues luego temperaturas muy bajas y son cafés de baja calidad. Pero también a mí me da mucho pesar gastar un café de especialidad para luego echarle leche. ¿Sí? Ahora, la leche trae su propio azúcar, ¿sí? Entonces, ojalá no gastar. Me estás regañando indirectamente, ¿no? Porque imagínate, yo tengo aproximadamente como 12, 15 envases de vidrio donde me tomo la tarea de, para diferenciarlo, coloco la misma bolsa, vamos a decirlo de esta manera, del café dentro del envase de vidrio, el borde se lo coloco en los orillas y lo tapo para pues tener como quien dice la variedad. Y tengo café de Colombia, tengo café de Venezuela, tengo café dominicano, mexicano, panameño. Cuando tú me dices a mí que cuando le colocas leche al café,
me desilusionas y me matas el corazón en que se le cambia el café. Eso. Entonces imagínate, ¿cómo vamos a hacer un arte latte? Si el arte latte lleva una leche emulsionada, una leche evaporada que hace un diseño tan lindo. Dios bendito sea el creador. Un café y le está echando leche que tiene su propio azúcar, la lactosa y todo. ¿Para qué le va a echar azúcar? Ah, no, no necesita azúcar. No te creas que la leche es muy dulce, que se diga. Pues depende del tipo de leche también. Pero ojalá no consumir azúcar. Ni con el café solito, el americano y todo eso, ni con el café con leche. Ojalá, eso es pura costumbre. Y poco a poco el paladar se va acostumbrando a no consumir azúcar. Vení, por aquí preguntan que para que el que no lo toma solo, ¿cuál sería lo mejor para hacer un café? Para el que no lo toma solo, con leche. Con leche y una torta de chocolate. Diablo, no, mira, pero mira la ironía. ¿No mandas a comer azúcar? Sin azúcar, no tiene que echarle. Imagínate, ¿cómo te vas a comer una torta de chocolate sin azúcar? O sea, será el colmo. No, se toma su café con leche y una tortica de chocolate, queda muy rico. Y no le echa azúcar al café, Mario, con leche. Dice Mario que es cuestión de costumbre, sí. Mario, es pura cuestión de... tú que estás en Argentina, házmele una pregunta de esas candelas a la doctora del café. Y ese es duro. Ay. Mario es duro de los duros. De los profesores de café en Argentina, en Buenos Aires. Dice, mira, ahí te preguntan algo. Si quieres lo lees tú, Luisa. A ver, no lo encuentro. Codausa. No, ya, yo ya le contesté a Cabo Dusa. No, dice, hablemos de café de especialidad en vivo. Miami reconoce la especialidad del café con el mejor grano. ¿En qué? ¿Es mejor el grano o en polvo? El café de especialidad. Bueno, este señor está muy, muy activo, ¿no? ¡Qué bueno! José. ¿Cómo? Bueno, el café de especialidad en Miami. No sé cómo será en Estados Unidos ir a buscar, porque las veces que yo he ido, primero todavía no tenía mi empresa y todavía no sabía mucho de café de especialidad, ¿sí? Lo mejor es ojalá no comprar en supermercados, sino ir a tiendas especializadas en café, que allá es donde tienen los cafés de origen, los cafés especiales, y en el empaque buscar que tenga el perfil de taza, de dónde viene, de origen, de hacia el sur, de cotizado, qué proceso tiene, qué variedad es. Mirar en el empaque debe estar la fecha de tostión, el fecha de vencimiento, por supuesto. Ojalá escoger siempre un café de tostión media, máximo media alta. Y ojalá siempre comprarlo en grano, comprar el molino y ojalá siempre comprar su café en grano. Primero le asegura que usted está un buen café. Eso. Un molinito. Los granos, ¿sí? En cambio con pues el café molido y de supermercado pues hacen otras cosas. Y tener su molino, en grano le va a durar muchísimo más y va a tener el gran placer de molerlo, lo cual desde ahí, desde que usted empieza a molerlo, va a generar endorfinas y todas las hormonas de la felicidad, que aparte de eso, entonces ojalá siempre comprarlo en grano y tener molino. Mira, aquí hay un personaje muy, muy pintoresco que siempre lo saludo, a Joel. Él es de una ciudad en Venezuela que se llama La Fulana, famosa colonia Tovar, que es una colonia erradicada de alemanes en los años 1800, traída a que cultivaran esas grandes tierras de las partes altas de Venezuela. Él está cultivando café a 2.000 metros de altura. Para los que no entienden, en metros, aproximadamente a 6.000 pies de altura, siempre es alto. Y él dice aquí que empiecen tomando café natural, que son más dulces. Tú sabes que yo creo que ningún café es dulce, por más que sea natural. Sí, sí son dulces. Y él tiene razón, el natural es dulce y el honey es exquisitamente dulce. Yo he probado. Bien. Mira, ¿será que yo soy medio terco en los sabores del café y tendré que aprender más a catar café? Pero es que a mí, mira,
Lo que pasa es que yo quedé una vez, vamos a decirlo de alguna manera, Luisa, un poco traumatizado, con un café árabe, típico árabe, mi familia es de origen árabe, sirio, para ser específico, y los sirios toman en Alepo un café que se llama café con gel. El café con gel, así mismo como te suena, es una concentración, es como que tú te tomes un expreso triple, pero así, así. Uh-huh. O sea, es literal tomar petróleo. Y cuando tú tomas ese tipo de café, ese sabor lo repites durante mucho tiempo y tu cerebro lo guarda, será, lo almacena, y hay que intentar poco a poco, al pasar el tiempo, cambiar ese sabor del café o de los otros cafés. Y cuando tú pruebas un café muy suave, muy honey, muy quizás dulce, no te llega a la mente allá. Por eso te lo digo, que para mí el 90% de los cafés siempre son de tostado fuerte, de hard toast. Entonces, interrumpa. Tú en Estados Unidos, desafortunadamente, están acostumbrados a las tostiones altas. Y me han contado unos cafés que tienen cafés de origen y cafés con tostión media. El americano, el gringo, va y lo prueba y le parece que es un café muy suave y no les gusta. Y lo mismo, por ejemplo, pasa en Italia. Los cafés son de tostión alta, entonces están acostumbrados a tostiones altas, a cafés muy fuertes, muy oscuros. Y a muchas de esas personas no les gusta el café de tostión media por eso. Pero todo es de aprender y de ver los beneficios que tiene el café de tostión media y el café de especialidad. Mira, aquí te pregunta Mario. Mario dice, ¿la doctora del café qué prefiere, un expreso o un café filtrado? Mira, yo todos los días tomo café filtrado, ¿sí? Lo preparo en Chemex, en B60, todos los días. Cuando voy a un café de una tienda de café, un café que tiene café de especialidad, siempre pido un expreso. ¿Por qué? Porque en el expreso, si tú lo sabes degustar y lo sabes disfrutar, vas a sentir los sabores propios del café. Y si es un expreso bien hecho, es un total placer tomárselo, porque vas a sentir el dulzor, la acidez, la crema. El expreso a mí me parece espectacular. Primero, hay que tener un excelente café y segundo, hay que saberlo preparar, ¿sí? Para poder tomar un expreso de calidad. Me gusta mucho, tomo mucho más el filtrado porque pues, lo tengo aquí en la casa, los métodos y todo. No tengo máquina de expreso aquí en la casa, entonces tomo más filtrado. Pero el expreso me parece que es tomarse el fruto puro del café en tu lengua. Es una delicia. Bueno, respuesta respondida, valga la redundancia, para el profesor Jara Jaravilla. Dice por acá otra pregunta más. Mira, tuve que hacer la pregunta y se bajaron las cascadas. Dice John Varela, dice, pregunta, ¿cuánto? Y casualmente yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Cuánto dura el café en grano sin moler desde el momento en que se empaca? ¿Existe algún tipo? Yo siempre he tenido la certeza y el mito de que un café empacado no se vence, ¿o sí se vence? No, sí se vence. Sí se vence, dura desde que lo tuestan y se guarda en grano, y desde que esté bien embaladito, guardado y todo, puede durar hasta un año, ¿sí? Ya el molido, ojalá gastarlo en el mes siguiente de haberlo molido o de haberlo empacado ya molido. Por eso es tan importante mirar la fecha de tostión. Y a partir de ese momento, si está en grano, ojalá utilizarlo, ojalá hasta los 6 meses, porque igual se va destapando y todo. El peor enemigo del café es el oxígeno, el aire, el oxígeno. Por eso la válvula, para que no entre oxígeno. Para que no entre oxígeno, para dejar escapar los gases naturales que va soltando el café. Al café le pasa, desde que tú lo mueles, desde ese momento, le pasa lo mismo que a una manzana cuando tú la muerdes, que tiene contacto con el oxígeno y se empieza a poner negra. Al café le pasa exactamente lo mismo. Entonces, primero, la recomendación que les di ahorita de comprarlo siempre en grano para prevenir eso.
Segundo, nunca sacarlo de su empaque. ¿Sí? Nunca sacarlo de su empaque porque para eso trae la válvula, para que no entre el oxígeno. Y tercero, utilizarlo en el mayor tiempo posible, sea rapidito, porque si sí va perdiendo su aroma, no es que se vaya a podrir, pero si sí va perdiendo su aroma, su frescura, su sabor, todo se va perdiendo con el tiempo. Mira, por acá te escribe Mario y dice, Mario Jarajilla, sí, profe, he tomado cafés naturales fermentados con prolongación, son súper dulces, súper aflorados, afrutados y con sabor a hueso. Bueno, también se unió Babarú, ese es un café que acaba de entrar al mundo barista. Dice por acá, te preguntan otra vez, ya va que se me fue la pregunta, dice, o sea, comprar café molido y empacarlo al vacío, ¿vale la pena? Si lo compras molido, utilizarlo muy rápido, o sea, ojalá 3 semanas, 4 semanas, que sea el primero que gastes, el que ya está molido, mirar la fecha de tostión, porque de ahí es que empieza como la vida útil del café. Si puedes empacarlo al vacío, muy bueno, porque pues no tiene oxígeno, ¿sí? Y evitar cuando compren el café en su empaque, la válvula, no estripar la válvula, ¿sí? No estripar la válvula para olerlo, eso no se debería hacer tampoco, porque pues, ese no es el uno lo utiliza para oler el café, pero esa no es la función de la Esa válvula. es Entonces, mentira, o sea, sabe que todo el mundo, yo se lo he corregido muchas veces, esa válvula no sirve para oler el café, señores. Esa no. válvula sirve para que escapen los gases dentro del empaque. Bueno, última pregunta, dice por aquí, sí, sí se vence. Me pasó que compré un café que traje de Colombia y se venció. Se ve. Mala por ti, mala por ti, mala por ti, Joel. Pero dicen, Mira. no se pudren, pero sí se No. vencen. Se pudre, pero sí se vence. Última Y se pregunta. todo fue porque lo empacó mal, lo sacaron a frascos, hubo contacto con agua y empiezan los hongos. O sea, no sacarlo de su empaque, no sacarlo a frascos, no meterlo a la nevera y protegerlo del oxígeno, de la humedad y del calor. Bueno, mira, aunque no lo creas, te relajaste, te extendiste, explicaste lo que querías y me encantó que haya sido de esa manera. Me queda la última pregunta, va a 1 hora y 8 minutos. Esta es la pregunta que a veces a la gente no les convence mucho o a uno sí les convence y se compromete. Así como le he hecho la pregunta a los últimos 12 entrevistados, porque el número 13 no pudo y el 14 era tú. Yo creé Mundo Barista con una intención, Luisa, y tanta mi insistencia que al final, como quien dice, valió la pena de que tú estuvieras parte del Mundo Barista WhatsApp, eres parte del Mundo Barista en los últimos 2 meses. A veces aporta, a veces te da pena, porque sé que sí, pero te dije una vez que pena son 4 palabras que al final no funcionan para nada. ¿Por qué yo creo Mundo Barista en un momento? Lo creé porque dije, bueno, me gusta el mundo del café, me gusta todo lo relacionado a esto de que yo hago, porque mi trabajo como tal, aparte de hacer una entrevista a las personas del mundo del café, es ir a las cafeterías y resaltar el trabajo de los baristas, esos que son los titiriteros que mueven las grandes marcas del mundo y que nunca se les reconoce como debe ser. Entonces yo dije, bueno, ya que he crecido tanto, ya que hemos crecido todos, porque esto no lo hice para mí. Yo pensé hace 3 meses, y la idea, muchas personas me la apoyaron, de crear una organización que se llame Mundo Barista, al cual proteja a todo el ámbito total del café. Porque te recuerdo una cosa, Latinoamérica es el productor número uno del mundo en producción de café. Eso todos lo sabemos. Latinoamérica es el número uno, tomando en cuenta que Brasil es el que más produce café a nivel mundial, y no tenemos una organización latina hispana de habla parlante o de habla castellano, español, como lo quieran decir. ¿Y cuál era mi intención? Crear una organización al cual proteja caficultores, catadores, profesores, baristas, escuelas y todo el ámbito del café. Mi pregunta puntual, ¿te anotas a ser parte de la organización Mundo Barista desde Pereira? Claro que sí. Cuenta conmigo. ¿Segura?
¿Segura? ¿Qué pensarías tú en hacer por la organización Mundo Barista? ¿Qué te gustaría? Mira, crear. Inclusive desde la semana pasada hicimos la primera reunión con unos compañeros míos baristas, porque vamos a crear la Asociación de Baristas del Eje Cafetero. Sí, y vamos a hacer muchas actividades. Inclusive el martes hicimos una en pleno centro de Pereira, ofreciéndole a la gente de un termo café de especialidad y de un termo café comercial, a ver cuál les gustaba más. Por supuesto, ganó el café de especialidad. Y la gente le gustó mucho esa dinámica, probar y probar y sentir la diferencia en los sabores y todo, preparado por baristas. Y también les preguntábamos a la gente si sabían que era un barista, si sabían que era un café de especialidad. Casi nadie sabía, ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo que yo he dicho ya varias veces es en esta charla, que lo principal es la educación a la gente de la calle, la gente del común, en colegios, en escuelas, en grupos, en universidades, enseñar enseñar a tomar buen café y por qué lo deben tomar, y que es un barista, que es el que sabe preparar el café, ¿sí? Y ojalá todos seamos baristas, que la gente se enamore del café y quiera empezar a estudiar el barismo, por ejemplo, como me pasó a mí, que es, hay oportunidades por todos lados para estudiarlo, y más si es un país productor de café tan importante en el mundo. Ojalá todos fueran baristas. Ya estás comprometida a ser embajadora. La doctora del café se compromete a ser embajadora del Mundo Barista en Pereira. Qué interesante y qué buena tu conclusión. Y sabes a quién admiro yo mucho, porque lo entrevisté aquí y porque estas son mis palabras tajantes. Me mató, así me mató, con la sabiduría que tiene César, el profesor César. El profesor César es uno de los, César Echeverría, es una de las personas que creo que en Colombia sabe mucho, muchísimo de café, y él me enseñó, he aprendido mucho con todo lo que el profesor Echeverry sabe del mundo del café en Colombia. Mira, aquí, si quieres, tú mismo, mándale saludos a Bababarú Café, que es lo que te escribió algo por ahí. Muchas gracias, Vivarú. Muchas gracias, Cabo Dusa, que también me escribió algo muy bonito. Excelente. Dice, vamos a leerlo para que la gente lo sepa. Dice, excelentes recomendaciones. Así es. Si quieres guardar por algún tiempo, si es en grano, tienes que conservar más características. Tienden a conservar más las características que el molido. Dice Cabo Usa, dice, excelente expositora, felicitaciones, éxito en todos tus emprendimientos. El profesor Jara Jaravilla dice, excelente resumen. Mauro, fantástico. Por otra parte, dice aquí, Mauro te empezó a seguir, Andrés entró al live. Bueno, gracias totales dice por acá. Vivian Morales, gracias por el espacio, el mejor barismo, compañera y amiga. Saludos. Bueno, ya que estamos en el chat, espero que les haya gustado mucho esto. Espero que mis programas y mis entrevistas con las personas a las cuales estoy tratando de integrar al mundo del barismo en los lives, que a veces no es fácil, les guste. Vamos a seguir continuando. Todo el mes de febrero, ya empezamos hoy con la doctora del café, todo el mes de febrero, lunes, viernes, hasta el final del mes, vamos a tener entrevistas con grandes expositores del mundo del café. El día lunes vamos a tener un profesor importantísimo que se llama Daniel Lozada, que es profe de una academia de barismo en Anzoátegui, Venezuela. Después vamos a tener, les tengo una sorpresa, vamos a tener a uno de los precursores del café en Venezuela, Gustavo Paparoni. Vamos a tener al profesor Carbone. Vamos a tener al profesor Jara Jaravilla, directamente de Argentina. Vamos a tener un gran artista del café en España. Y así sucesivamente, todos poco a poco van a ser parte de la ruta del café con el pulpo. Y por supuesto, si les gusta, denle like. Anímenos a que sigamos
en esta ruta que es tan bonita y tan larga, Luisa. Bien, invitados todos a pertenecer al mundo del barismo, al mundo del café, invitados todos a que aprendan a tomar buen café y a prepararlo. Hay que saberlo preparar en casa, ¿sí? Cualquier cosa estoy a la orden, café y salud, todos los beneficios que trae el café de especialidad, estoy a la orden. Y muchas gracias por la invitación. Siempre, miren, ahí está anotado, la profesora Luisa, o como está bautizada a partir de hoy, la doctora del café en Cofeína Piso Café. Síganla en sus redes sociales y les doy gracias totales a todos aquellos que se estuvieron conectando durante 1 hora y 16 minutos. Y les recuerdo, como siempre, que el día lunes nos estaremos encontrando donde Luisa, en la ruta del café con el pulpo. ¿Para qué, Luisa? Para hablar de café. Les recuerdo, el lunes a las 6 de la tarde, con el profesor Daniel Lozada, directamente desde Venezuela. Y como siempre, se despide el único pulpo que habla de café. Que tengan muy buenas noches y, por supuesto, muy buen fin de semana. Gracias totales. Chao.